Rocomotora TV y Radio es patrocinado por Cherry Beast. ¡Ey! ¡Uh! ¡A huevo! ¡Bienvenidos! ¡Venga! ¡Bien! ¡A huevo! Bienvenidos una vez más a su programa de Rocomotora. Este es el programa 4 de nuestra segunda temporada y la neta está bien chingón. ¿Por qué, Kofi? Porque vamos a tener la nota de John, vamos a tener tu calendario, vamos a tener bandas invitadas como son... Veneno en las Rocas. ¡Yeah! Vamos a tener a Introteen. ¡A huevo! ¡Quiero! ¡Ay! Y vamos a tener un invitado de súper lujo que es Mario Ian. ¡VIP! ¡No mames! También vamos a tener noticias y pues entre muchas otras cosas más. Nuestro invitado que es Nelly Gómez. Y pues de brayes, locuras, ya sabes, todo lo que se nos da aquí en Rocomotora. El programa promete ser un reverendo desmadre el día de hoy. Sí, la neta sí. Y bueno, pues agradeciendo la playerita que traigo puesta, que está bien. Venga, 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 vuelta. Por si les late Cherry Beast, los pueden contactar en su Facebook, su página oficial y por aquí el nombre. Así porque traigo mis Twinkies, como que estoy gordita. Entonces, ¡ay! ¡Ay! Sentí un soplo. Entonces, pues ya está la info. ¿Y qué les parece si iniciamos, chicas, con las noticias? Con las noticias. Y bueno, pues con la novedad de que Symphony X tiene pues proyecto nuevo, ¿no, chicas? Un disco nuevo. Sí, está sacando un disco nuevo que se llama Underworld. Este 24 de julio va a salir. El estreno. Bajo la, ahora sí que la tela de Nuclear Blast Records. Así es, bueno, ya conocemos que Nuclear Blast le ha grabado a muchísimos artistas como están a Mon Amart, también tenemos a Paradise Lost, Opeth, Creator, entre muchísimas más. Entonces, pues se ve que va a estar muy chido porque, bueno, el productor, tenemos al productor sueco Jens Bogren, que también ha trabajado con bandas de alto calibre. Y bueno, por si fuera poco, el diseñador Warren Flagnan, algo así, le ha diseñado las últimas dos portadas y esta también está muy chingona. Sí. Si tienen oportunidad de buscar ahí un poco en internet acerca del próximo disco, la verdad es que el arte está muy rifado y muy interesante. Ya, muy interesante. Entonces ya queremos tener el nuevo disco. Sí. Aparte la banda, sí, la neta sí rifa. Y aparte acuérdense que este es su noveno disco ya, o sea, ya lleva 9 producciones. Entonces, para que no se lo pierdan, porque está, la verdad, como sabemos, Symphony X es metal progresivo, entonces para la gente que no lo conoce, pero para que los ubiquen ahorita y busquen su material, ¿no? Así es, entonces, la neta, sus materiales pasados, si han tenido oportunidad de escucharlos, están muy chingones, o sea, yo de verdad, y puede que tengan por ahí un tropezón, pero de todos los discos se salvan pues, muchísimas de las canciones que los han hecho exitosos, claro, y famosos y muy chingones. De hecho, yo no comparto mucho la idea. Yo ya vi la portada y no me late mucho, pero bueno, la portada es lo de menos. Lo que importa es el contenido. Es el contenido, claro. La verdad es que es muy bueno. De hecho, entrevistaron a su guitarrista y decía que estaba basado el disco en Dante Alighieri, así como un rollo acá muy loco. Entonces, como de tipo Divina Comedia. Exacto. Y el chiste es que aunque nosotros podamos ver, no sé, una portada en blanco con un puntito negro, o sea, se dicen artistas y neta les llevó muchísimo tiempo, pues, planear, no sé, todo esto, ¿no? Vaya, hacer una portada, claro, blanca con un puntito negro, o sea, ya tienen sus rollos metales, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, pues pasamos también con The Purple. ¡Que va a venir a la... Se presentó el 27 pasado de este mes, obviamente, en Puebla. Entonces, ahorita, pues, van a recorrer. Comenzando su gira aquí en México. Exactamente. Es una lástima que no pasaban por el distrito, pero bueno, pues no hay pedo. Podemos ya lanzarnos. Pasaron, sí, pasaron, podemos lanzarnos todavía el 31, que van a estar, el 30, perdón, en Guadalajara, el 31 en Zacatecas, el 3 de junio en Chihuahua. El 5, perdón, en Chihuahua. Ajá. Y en Ciudad Juárez, el 7. Entonces, tienen como que todavía unos días. Sí. Esta quincena la pueden aprovechar para adelantarle el boletito y poder lanzarse. Entonces,
Esta gira, precisamente llamada Over México 2015, es precisamente dedicada a nosotros. Entonces, sí, lo pues que pretenden chingón. Es que revivan sus éxitos, ¿no? Eso es lo que ellos quieren traer otra vez a México, revivir sus éxitos para que todos sus fans de aquí de México podamos disfrutarlos. Entonces, no se pierdan las fechas para que los puedan seguir y puedan verlos y disfrutar de esta super banda. Purple, no mames. De hecho, siguen con la promoción del disco que vinieron a presentar anteriormente, que es el de Now What. Y bueno, yo hace rato comentaba Steve Moore. Verlo en escena, es así como mi amor platónico. Y el Peach también, ¿no? O sea, yo creo que también es de los favoritos. Entonces, en sí, la alineación está kick-ass, como dice. Y pues, porfa, vayan, la neta, The Purple es otro pedo. No por algo la nombraron la banda más ruidosa. Entonces, exacto. Bueno, y también pasando otras cosas, creo que también es importante mencionar el rock nacional. Entonces, fíjense que Café Tacuba está cumpliendo 26 años, chicas. O sea, ya 26 años. Recorrieron muchísimas, muchísimos escenarios. Muchas facetas también del rock, ¿no? Facetas, también han mezclado apertura, distintos géneros. Como el declive también, y luego otra vez como que el ascenso del rock nacional, ¿sabes? Se han pasado creo que por todo y se han mantenido, la verdad. Son de las pocas bandas. Los cambios del nombre del vocalista. Exacto. Exacto, también. Y por ejemplo, ellos son originarios de Naucalpan y si recordamos su video Ingrata, está precisamente grabado ahí en las Torres de Satélite, como que su lugar natal, ¿no? Donde surgieron y donde se hicieron todos exitosos, exacto. Uh-huh. Y pues bueno, tienen bastantes éxitos como Chilango Banda, Eres, entre muchísimos María. Más, ¿no? Exacto, entonces... para los que compartan o les lata Café Tacuba, pues bueno, festejen con ellos su 26 aniversario. Así es. 26 años. Y bueno, vamos a ver qué nos tienen preparado, porque de hecho me parece que hace 2 años organizaron precisamente en las Torres de Satélite que todos sus fans fueran a bailar la coreografía de Déjate Caer. Creo que la mayoría no se organizó, pero bueno, el año pasado sí también estuvieron de gira y bueno, con buen de conciertos. Entonces veamos qué nos tienen preparado. Sí, yo creo que sí van a tener unas fechas, bueno, yo supongo. Sí. Porque siempre Café Tacuba cuando cumple años, creo que ha estado en el Zócalo también cuando han cumplido, no me acuerdo exactamente la fecha, pero cumplieron creo que 10 o no sé cuántos, 15 y estuvieron en el Zócalo. Entonces, no creo que... Por ahí del 2005. Ajá, sí, estuvieron en el Zócalo. 26 se dice fácil, pero la neta es una trayectoria sasa. Muy larga. Entonces, exacto, yo creo que sí tienen que festejar de alguna forma. Claro. De igual forma, bueno, valga la redundancia, en sus redes sociales yo creo que cualquier toquín, cualquier evento que tengan es planeado, ahí lo van a anunciar. Y aparte entonces, es lleno seguro. Hay que estar atentos. Claro. Y pues, chido, ¿no? Y pues ahora sí nos pasamos con otra noticia. Pues resulta que la banda, ¿cómo se llama? ¿Chernobyl o cómo se llama? ¿Chevil? Chevil. Esa es una noticia fea. Es que no conozco a la banda, Chevil. No es una noticia tan padre, la no, verdad. No, no es muy agradable. No. Resulta que por ahí andaban unos fans, porque también como que se hizo una pasarela en el concierto. Claro. Estaban como vaya, hay como dos pisos en el lugar, en el como en un balcón, donde ¿no? se hizo el concierto, exacto. Entonces había un grupito de amigos y uno de ellos despistadón, dio como un paso en falso y ¡papas! Que se nos cae. Se resbaló, cayó aproximadamente de 6 a 8 pies, que equivalen como a 2 como metros. Como 2 metros 48, y medio, más 2 o menos. Metros 50. Como un piso, claro. Pero, pues vaya, como que nadie se dio cuenta. Entonces, los amigos pues iban ahí caminando, de repente voltearon los y no lo vieron. Y dijeron, ahorita llega el güey, no ande a andar con una pompi, ¿no? Pues resulta que después de algún tiempo se dieron cuenta que estaba un cuerpo ahí ya sumergido, ya, o sea, ya estaba muerto. Y pues pararon el concierto, un relajo, un desmadre y todo, porque no es muy usual. No, la neta no es muy usual. O sea, sí han habido accidentes, sí. Pero no es muy usual que neta un fan y se muera en el concierto. Y fíjate que este chico de verdad sufrió fracturas en el pecho muy graves, exacto. Por eso fue y su no muerte. Y no fue tan alto, o sea, fue más bien con lo que se golpeó. Exacto, más bien, o sea, fue el puro impacto, porque sí se dice por ahí que las fracturas que sufrió en el pecho fueron muy graves, entonces... Y parece ser que ¿no? la muerte fue instantánea, o sea, ya cuando llegaron y quisieron socorrerlo, ya valió madre. Sí, ¿no? Ya fue tarde para los paramédicos. Y estaba bien chavito, ¿no? O sea, no pasaba de los 30, la creo neta. Creo que tenía 26 años. 26, sí. 26 entonces, años. Fíjate cómo era el aniversario de Tacuba. Sí, qué chistoso. Y era delantero de un equipo. El universo. <No. risa> Se mató por Café Tacuba, por el aniversario. Pues fíjate, me mató. Ya la banda ha ofrecido sus condolencias a la familia y pues... Por medio de sus redes sociales, exacto. Así claro. Es, y pues bueno, también nosotras lo sentimos mucho. Pues sí, son cosas mucho. Que pasan, ni modo, o sea, así es el rock, ni ¿sabes? Pedo, ¿no? Y pues también aguas para los que creen que comieron ligas el día de hoy y que se salen y van a los conciertos y se ponen bien pedos y como que nada pasa. Exacto. Puede que, neta, un paso en falso como este cuate que fue un paso en falso se resbaló,
ver, o sea... Disfrutan los conciertos. Lo cargó el payaso. Y pues sí. Pasando a otra nota, resulta que Gene Simmons de Kiss... One rock and roll on... Disculpe, mi voz, no afiné. Pues resulta... Así es que no la tengo tan larga. No, ya no da. Pues resulta que tiene ganas como que de entrarle a otro disco, tiene ahí algunas rolas que ha compuesto que él... Vaya, en sus palabras dice que son como para un disco de Kiss, para un nuevo disco de Kiss. Sí, pero fíjate que Paul Stanley dice que no. No está muy de acuerdo. No está muy de acuerdo, dice que no cree que ahorita Kiss tenga que sacar un disco, ¿sabes? Él siente que ahorita como que están bien con lo que tienen, pero pues sin embargo Gene Simmons dice, no, tenemos material, pues hay que sacar algo o algo así. Yo creo que está genial que saquen algo, o sea, realmente sí son ya unos dioses dentro de la industria musical y siempre verlos en escena, pero realmente no es hablar mal de ellos, o sea, son muy buenos, pero siempre es como el mismo espectáculo, entonces el que lleguen con algo nuevo, yo creo que a todos sus fans nos ayudaría mucho. Sí, porque, o sea, las últimas giras han sido exactamente los hits de Kiss, sí. Los que los hicieron grandes, y está muy chido, porque a final de cuentas los sigues disfrutando. Y claro. La oportunidad de verlos es muy chido, pero hay gente que sí tiene como ganas de algo más. De algo, o sea, nuevo, ¿no? A pesar de que ya están grandes y no les estoy diciendo viejos, pero ya tienen sus añitos, todavía tienen la energía, o sea, comparación claro, de otros artistas, claro. Todavía tienen la energía, todavía tienen la actitud. El power, ¿no? La actitud, exacto, toda esa onda. Exacto, exactamente, toda la producción. Entonces, yo creo que se deberían de animar, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que sí, fíjate. Gene dice que tiene una rola escrita con el nombre de Your Wish is My Command. Entonces, suena muy chido el nombre, yo creo que así ha de estar la letra. Y pues yo sí tengo curiosidad de saber qué más hay de Kiss, ¿no? Exacto, de que se animaran a llevarla ya como tal a un disco. Y pues sí, o sea, sí. Es que sabes por qué yo siento que están deteniendo, porque bueno, también Kiss es mucha mercadotecnia, venden muchos productos, venden muchas cosas. Entonces, a lo mejor por eso Paul Stanley dice, no, así estamos bien. Pues ya tenemos todo el varo del mundo. Tienen ingresos de otros lados, pero no, yo creo que sí para todos los fans así de Hueso Colorado de Kiss, sí es necesario que regresen. Digo, yo aparte no es como un sello de despedida, ¿no? Exacto. Así como de que, regresar. Digo, no, nadie tiene la vida comprada, ya lo vimos con el fan de Cheville. Es como, tengo este sello. Un día está hacia el de otro día ya. Exacto. ¿No? Entonces, y caminando. Y así me despido. Me despido decentemente de todos mis fans que me acompañaron claro. A lo largo de tantos años con esta madre, con este pinche sí, disco. Todo, que todavía hay Kiss para rato. O sea, de hecho, no cualquiera se trepa a una tirolesa y anda arriba. ¡Exacto! En las luces, o sea, entonces, pues rato. Estaría bien chido que ustedes nos dejaran qué opinan, qué piensan, si neta quieren un disco nuevo de Kiss o se conforman con lo clásico, con lo old school, también háganoslo saber, ¿no? Ya vemos si claro. Somos mayoría de votos o le estamos haciendo aquí al mamón, ¿no? ¿Qué tal si lo toman en cuenta, no? Sí, estaría muy chido. Nos ven y dicen, ah, esas chicas tienen razón, regresemos a la escena otra vez. Si no, la neta me convenció Kofi. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con nuestro guitarrista invitado? Es el guitarrista más joven que ha estado aquí en Rocomotora. Es un niño. Primera y segunda temporada. Es un chaval. Es un chaval que ya merece que lo bautices. Que es un niño. Tiene mucho que aprender. Entonces, pues, ¿qué les parece si nos vamos con Nelly Gómez? ¡Sí! ¿Eres guitarrista? ¿Te gustaría aparecer en Rocomotora TV? Entonces mándanos tus datos a info@rocomotoratvradio.com para que puedas aparecer tocando en vivo, completamente en vivo, aquí en el programa de Rocomotora TV. Así que anímate y nosotros aquí te esperamos. Ven y dime cómo me siento en este espacio descompuesto. He encontrado directo en tus ojos. ¿Qué onda, banda? ¡Ya regresamos! ¡Ya estás! ¡A huevo! Vean a quién tenemos de invitados. ¡No, hombre! O sea, un aplauso para ellas, por favor. ¡Por favor, chicos, público! Ellas son Introtil. Y bueno, chicas, a ver, preséntese. Morgan, bajo. Karina, de la voz. Rose, guitarra. Sara, guitarra. Alejandra, baterista.
¡Huevo! Ahora sí. Yo creo que los hombres están muy felices en la transmisión de hoy porque ahora sí hay producto para ellos, para que ellos ya el FAB. Ahorita en el FAB, ¿no? Y están duro y dale, ¿no? Sí, sí, sí. Tronándole el pescuezo a la gallina, ¿no? Entonces. Oh, por Dios. ¿No? ¿O cómo era? Sí, sí, sí. Ahora sí, chicas, cuéntenos qué onda con Introtil, ¿no? Cuéntenos un poquito del género y cuánto llevan ya como banda. Bueno, el género somos death metal y llevamos ya 6 años con el nombre de Introtil. Llevábamos 2 años antes con el nombre de Red Root, pero como también cambiamos un poco más el género, decidimos ya cambiar también el nombre. Y pues nada, ahí seguimos. ¡Yedos! ¡Esto! Algo súper loco de esta banda es la letra de las canciones, porque hablan de ciencia ficción, de zombies, de... ¿Quién compone estas canciones, las letras? Pues la mayoría, Cari es la vocalista, ver, solo nosotras teníamos dos. Ah, pues las letras son de una vieja loca que mata personas. Y se va desarrollando en varios escenarios, ¿no? O sea, desde que ella empieza a entrar en la locura, entrar en este vicio de matar gente como un arte, como... No nada más hacerlo por hacerlo, sino hacerlo sufrir y hacerlo... Y disfrutar por y disfrutarlo, ajá, disfrutar esa muerte. Y las letras pues van desarrollándose hasta que ella muere, hasta que ella se mata y hasta se come y cosas así. ¡Qué rico! Sí, me dio hambre. Oye, ¿pero de dónde te inspiras o qué? De repente un día te despiertas y ¡ay, tengo ganas de decir que alguien mató a alguien! Ah, sí, ok. Hoy lo quiero hacer. Ah, sí. Ah, con razón. Ah, okay. Ya salió el paint. Con razón. Ya. Sí, pues, ajá, exacto. Pues de ahí ya me inspiro a hacer las letras. De sus pacientes, güey. No. De todo eso, lo que uno ve la carrera, pues ya te van inspirando en películas, en cosas que pasan en la vida real y pues me voy inspirando y las hago, las armo y ahí está la letra. Bien, todos. Pues, está muy chido, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver la profesión. Sí, yo creo que sí, yo también pienso lo mismo. Oigan, ¿y de dónde sacaron el nombre Introtil? ¿De dónde nació? ¿Por qué? ¿Qué significa? Bueno, fue hace tiempo cuando no nos gustaba el nombre Red Root, pero unos amigos nos lo pusieron porque no teníamos nombre. Entonces, somos malísimas para eso. Con tal que una compañerita que estaba antes en la banda nos dijo, oigan, esta canción me gusta mucho, se llama Introtil, es de Agatocles y está muy chida la letra. Entonces la leímos y pues la verdad es que sí, es muy chida, habla como que se empiezan a morir las especies. Okay. Oh, yeah. Son 5 líneas nada más, y pero habla que al final tienes que vivir la vida en este instante, porque pues al final todo se termina, ¿no? Claro. Entonces nos latió mucho porque nosotros ya no queríamos ese nombre, estamos teniendo cambios de alineación, uh-huh. O sea, se acomodaba. Y aparte Introtil es son 2 palabras, in, de estar dentro de, uh-huh. Y trotil, que es el trinitrotulueno, que es la dinamita, uh-huh. Y es el único explosivo que se tiene que detonar para que pueda hacer su función de explosivo, ¿no? O sea, no nada más explota así como así. Entonces nos gustó mucho, los significados son muy buenos y nos quedaba bastante. Vaya, ¡qué chido! Sí. Entonces ustedes, por decirlo así, ¿se consideran explosivas? O sea, todas tienen como ese clic al momento de subirse al escenario y decir, ¡ah, sí, sí, a huevo, me gusta lo que estoy tocando! Somos sí. Mujeres. Sí. Sí, la terrorizan a la banda, o sea, sí quedaba chingón. Las hormonas a todo, las lo, hormonas que da, ¿no? A todo lo que da. No, y aparte creo que el género se presta mucho y tenemos la fortuna como que la música nos jala cuando estamos tocando. Si ven los videos, pues no estamos como ostras, así nada más, ¿no? O sea, te jala y hay headbanging y la baterista también, aunque esté ella atrás tocando y así. Sí, o sea, es como parte del género además, ¿no? Yes. Y le metalean duro. Oye, chicas, y bueno, a veces todavía llama la atención ver a chicas en el escenario y más en este género. ¿Cómo ha sido la reacción del público? ¿En algún momento han tenido como que algún hombre o algún productor o algo haga una cara o algún tipo de reacción de los hombres? Es chistoso porque ayer Ali y yo platicábamos que en el trabajo nos pasa mucho, ¿no? O sea, nos ven así, ¡ay, hola! Y no sé qué. Pero la verdad feliz. Es que no está peleado, ¿no? Pero pues sabemos muy poquitas bandas de death, de hecho de mujeres. No recuerdo ahorita alguna. ¡Eso! Y pues está chido, ¿no? O sea, sí se nos quedan viendo de pronto como que ay, pero... Bueno, también hay veces que hay a quienes les gusta y a quienes no, pero a veces dicen, son mujeres, a ver qué hacen, ¿no? Pero ahorita tratamos de ver que vean que nuestra música
tiene de dónde y no nada más por ser mujeres, ¿no? Entonces tratamos de ganarnos un espacio en ese aspecto. Claro. Y lo están logrando, chicos. Sí, sí. Cuéntanos. Y cuéntanos, proyectos, disco, fechas, ¿qué es lo que viene ahorita para ustedes? Pues ahorita estamos en grabación de disco, están grabando batería. Y ya terminamos. Ya terminamos de grabar la batería. Ah, ya se terminó. No. Es que como es la vocalista. Hay negrito allá en el arroz y aguas. Bueno, ya la terminaron. Ya va a empezar con guitarras. Hay un demo, Inception, por si lo quieren conseguir. En las tocadas llevamos siempre o regalamos. También están a la venta, playeras. ¿Y qué más? Pues fechas próximamente, vamos a tocar el 6 de junio en La Cosa Nostra, vamos a tocar también el... El 6 de junio es con Luzbel y Transmetal, solo son 100 personas, entonces si quieren ir se tienen que vayan ahorrando, porque es cupo limitado, ¿no? Rápido. Sí. ¿Y qué onda, chicas? Regálenos sus redes sociales para aquellos que no los conozcan, que lo dudo, pero puede que haya, los puedan ubicar, escuchar su música, ver sus videos y todo el desmadre. Uh-huh. Bueno, el de en Facebook nos pueden encontrar así, Introtil. Es la página de Facebook y también en YouTube nos teclean Introtil y como entran todos los videos. Estamos como Introtil MX, uh-huh. Ajá, y también tenemos en Reverb Nation el perfil, igual búsquenos como Introtil. Twitter también tenemos. Creo que ya. Bueno, o sea, si ustedes ponen Introtil en Google les van a salir muchas cosas. Todas las redes. Todas las redes. Todas. Todo lo que tengamos ahí va a estar. Y entonces es Introtil y el til es con Y. Con Y. Ajá. Ah, ok. Pues ya saben, ya tienen toda la info. Pues una vuelta, ¿no, chicas? Para se modelen aquí para que vean que de dónde. ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Venga! Las chicas no son penos, son de feñas, ¿no? De feñas, por supuesto. Pues vámonos. Pero pues, antes, pues vamos a un musical de las chicas para que la gente los conozca y los escuche. ¡Nietos! ¡Venga! ¡Huevo! Bye.
Chicas, díganos cómo se llamó esa rola. Es Bullet Persecution y viene en el demo de Inception. ¿Y cuál otra? Zombie Feed. ¡Uy, hasta me rollo! Son chicas de cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues qué onda, muchísimas felicidades. Ojalá que rifan, cuando tengan chicas el disco nos lo traigan aquí a Rocomotora. Claro, por supuesto. Pues nos puedan acompañar en otra ocasión, porque yo creo ahorita están bien palenques en sus casas todos. Pap, pap. Bueno, y agradecemos también a la banda musicalizadora del bloque anterior, Vía Dolorosa. ¡Woo! 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 Y bueno,
pues ahora sí vámonos con un talentío por ahí que tenemos, el guitarrista invitado. Es yo creo el más joven que nos ha acompañado aquí en Rocomotora. Sí. Ah, así como un paréntesis agradeciendo aquí al patrocinio Cherry Beast. Por si les late el diseño, pueden checar sus páginas oficiales Cherry Beast. Y ahora sí vámonos con Nelly Gómez. ¿Eres guitarrista? ¿Te gustaría aparecer en Rocomotora TV? Entonces mándanos tus datos a info@rocomotoratvradio.com para que puedas aparecer tocando en vivo, completamente en vivo, aquí en el programa de Rocomotora TV. Así que anímate y nosotros aquí te esperamos. Ven y dime cómo me siento en este espacio descompuesto. He encontrado directo en tus ojos. ¡A huevo, banda! Y miren nada más a quién tenemos aquí. Ellos son Veneno en las Rojas. En las malditas rojas. En las fucking rojas. Venga, pero antes de iniciar la entrevista, vamos a ir a la nota de John de Asfalto y Rock and Roll para que veamos los talentos que están allá afuera. ¿Qué onda, banda de la Rocomotora? Estamos con Enrique Bracho. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué onda con el mercado? ¿Usted cuánto tiempo lleva vendiendo aquí? Mira, aquí yo tengo más o menos 17 años. Anteriormente estábamos adentro del sindicato, ¿sí? Cuando estaba el hijo de Venus Rey, hace mucho tiempo, allá en principios de los 70s ya vendíamos ahí, éramos como 5 nomás, y después ya se fue haciendo popular y todo, y éramos como 30 adentro del sindicato, y dijeron, no, pues ya no está, nos sacaron afuerita. Empezamos afuerita y empezó a llegar mucha gente a ponerse también. Después ya éramos como 60, ¿sí? Y el sindicato dijo, no, pues ya no se pongan ahí. Cerraron la callecita del sindicato y se la claveteó el sindicato. ¿Cómo es la organización? ¿Con qué gentes trabajan? ¿Cómo es que se organizan todos para llegar a los acuerdos? Mira, nosotros nos organizamos, que hicimos nuestro registro bajo un testimonio con un notario público, una acta constitutiva, ¿sí? Éramos 60, somos los que luchamos para que nos prestaran este lugar y con la delegación también, que antes era gigante aquí, entonces nos tardamos mucho, como 3 o 4 meses, ya nos dieron el permiso y todo, y los que estamos registrados fuéramos 60. Y ahora muchos se han muerto ya y todo, porque ya tenemos más de 15 años aquí. Y ahorita de los que estamos registrados quedarán como 40 máximo, ¿verdad? Y tenemos un secretario, un tesorero y uno que está de seguridad para que esté quitando a los gentes que ponen y todo eso. Y ya tenemos bastantes años aquí. Mientras, y si alguien dice, pues sabes que yo tengo mis cosas, quiero vender, ¿hay lugares o cómo se organizan estos? Mira, lugares no hay, así pasó las cosas. Llegaron mucha gente, oiga, déjenme poner en... Porque la delegación nos dijo que no podían ponernos enfrente, ¿sí? Para el paso de los autobuses, camiones y todo eso. Total, les decíamos, no se pueden poner. Bueno, pues es en un lugar, pues no hay lugar, no, el espacio es muy chico. Pues les valió gorro y se metieron. Se metieron ahorita como 100 gentes más, 100 en el puesto. Obviamente nosotros teníamos 3 metros y ahora tenemos unos 70 para darles chance a sus cuates, que no están registrados, no les dio permiso la delegación y no están registrados con el acta constitutiva que nosotros tenemos. Pero pues ahí se pusieron y ahí los dejamos y ya no cabe uno más. Entonces muchos se ponen ahí, vienen a vender y andan caminando por ahí, luego se ponen enfrente, ¿no? Pero así es la cosa.
En cuanto a la seguridad, ¿cómo está aquí el asunto? ¿Qué nos cuenta respecto de eso? Mira, aquí es muy seguro. Nosotros les pagamos más o menos a 4 policías y luego viene una patrulla que anda ahí dando vueltas, ¿verdad? Vigilando todo eso. Pero los 4 policías andan checando y todo eso. Gracias a Dios nunca ha habido ningún problema, ¿verdad? Entonces, pues la gente puede venir segura aquí, no tiene ningún problema, nunca ha habido un asalto, nunca ha habido un robo de nada. Entonces, pues ya tenemos más de 15 años y no ha habido ese problema. ¿Qué tipo de instrumentos se pueden encontrar por aquí o qué tipo de mercancía? Mira, mientras sea instrumento musical, que tenemos todo tipo, desde una gaita hasta un clarinete, un saxofón, una tambora sinaloense, guitarras, hay de todo, mano. Yo creo que aquí puedes encontrar de todo. Por eso mucha gente viene de los estados, vienen de Guerrero, de Morelos, de Hidalgo, Querétaro, de todas partes viene aquí y es famoso. Es más, vienen hasta turistas aquí cuando llegan, que son músicos. Oye, nos han dicho que el tianguis este de Tasqueña, entonces ya somos famosones, ¿eh? ¿Algún artista famoso, alguien que haya venido aquí a comprar? Hijo, pues, ¿sabrá? Muchos, mano, muchos. Ha venido cuando Abraham Laboriel, que vive en Los Ángeles y es muy connotado bajista, ha venido 2 veces aquí, vienen de Televisa, y vienen, te digo, músicos internacionales, pianistas y todo. ¿Qué te puedo decir? Pues muchos conocidos, pero han venido montones porque vienen a ver qué encuentran o qué ven de nuevo, ¿no? ¿Qué días se encuentra el mercado abierto? Todos los martes de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde estamos aquí. Todos, llueve, truene o relampague, todos los martes estamos aquí. Ok, pues muchísimas gracias. Muy bien, ya estamos de regreso con Veneno en la Roca, nuestra segunda banda invitada. De lujo, banda de lujo. Así es. Bueno, chicos, pues preséntense para que la gente los vaya conociendo, bueno, la gente que no los conoce más bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Charles, toco la guitarra. Yo soy Alexa, la bajista. ¡Ay, güey! Yo soy bien pedote, soy el vocal. Me empedé con su aliento. Siempre pasa. Cris Valdés en la guitarra. ¡A huevo! ¡Venga! ¿Y qué onda, chicos? Platíquenos. Veneno en la Roca. Suena bien chingón. Es un poco del nombre. Suena muy chingón. Bueno, pues nosotros somos una banda de hard rock porque pues nos gustó un chingo este tipo de música. Bueno, pues yo acabo de entrar hace un poco tiempo. Porque, como lo habrán notado... ¡Estrenó! Sí, bueno, somos una banda de hard rock. Tenemos 6 años ya tocando. Somos de la Ciudad de México. ¿Qué les digo? Pues somos cuéntanos Veneno. ¿Por qué salió el nombre? O sea, ¿cómo se les ocurrió? Todo en Veneno las Rocas, el nombre, las rolas en general... Los integrantes, todo gira en torno al alcohol. Sobre todo los integrantes. ¿Será? Todo tiene como esa temática. O sea, yo la neta pues, soy un pedote. No. Se me nota. No se le nota. No, yo pensé que era solucionado. Es solución del buen amigo José. La relación de José. Mi gran José. Maestro y amigo José. Nos dejó esa línea, entonces hay que seguirla y hay que ponerse así. Hay que darle machín. Sí, claro. De hecho, si quieren enterarse bien cómo es el vocalista, busquen ahí en YouTube un video de 40 segundos Jack Daniels. Que ni siquiera son 40, son 27 segundos. ¿Quieres platicarles de tu video? Fue un orgullo hacerlo, fue un gran orgullo representar a mi país. Nominado como el mejor borracho de la delegación por la delegación Tláhuac. Tláhuac. Me rifé yo, la neta, me dijeron, cabrón, rífate por México. Yo dije, va. Hazlo por todos nosotros. Me rifo. Entonces sí me rifé y
aprendan a chupar, cabrones, así como yo, y pónganse chingones. Que no es mala copa, no es mala copa. No, es un consejo que les da porque es amigo Luz. De hecho, mientras se acababa la botella de Jack Daniels, estaba de fondo la canción de Borracho Infernal, que es uno de los temas que tocan acá los muchachones. ¿Quién escribió esta canción? ¿Quién escribe estas letras? Pues todas las letras son mías. Algunas... Perdón, México. Perdón, porque todas las letras son mías. Del señor. Las canciones depende del guitarrista. Hemos tenido grandes guitarristas en Veneno en las Rocas. Ahorita tenemos dos guitarristas así bien chingones, que es Chris y Lee Ranch. Charles. Ranch. El gran Ranch. Bueno, pues hemos tenido grandes guitarristas, Pablo Petrova, Nebrod. Muy chingones, se han rifado bien cabrón con la música. La música la hacemos juntos, las letras, todas las pendejadas que podamos decir, pues son mías. No. Discúlpenme, por favor. No. ¿Pero de dónde te inspiras? ¿De dónde sale? ¿De repente vemos de aquí, una película? Mira, de aquí. Todo de aquí. Todo de aquí. Eso es inspiración, entonces. No, en general hablamos mucho de amor. Uh-huh. Amor al chupe. Amor así que no se emocionen, a la mujer, chicas. A la mujer también. No, claro. Son la mujer. Otra vez al chupe. Son las dos cosas más esenciales de la vida, el chupe y la mujer. O sea, si no le dedicas una canción. Definamos chupe. El chupe a la mujer. La música, la música. Definamos. ¿Cualquier tipo de chupe, en serio? Sí, wow. Sí claro. El chupe sí, a la mujer. Invítenme a una gira. Claro, el chupe a la mujer es esencial. Hagan el chupe a la mujer, por favor. Se los van a agradecer. Háganlo bien. El chupe y... Háganlo bien. No, no hagan mi madre. Háganlo bien. Se los van a agradecer todas, por siempre. Por favor, háganlo. Ya no hables de eso. Sí, siempre esas horas nos hablan de ese tipo de temas y sí, se sube la ya se calentita aquí. Es de lo que habla la banda. O sea, hablamos de rock and roll, de sexo, de mujeres. Es eso, ¿no? Esa es la temática. Es yeah. ¿Sí? Venga, ¿y qué proyectos vienen en puerta? ¿Disco? ¿Presentaciones? ¿Qué es lo que viene para vamos a grabar un EP ya con esta formación. Vamos a grabar un EP ya sin 2-3 meses. Uh-huh. Producido por Música del Demonio, que se rifan bien, cabrón. vamos a grabar el EP. Lo sacamos, a fin de año vamos a grabar un EP acústico. Es el proyecto. Ya para el año que viene vamos a sacar ya un LP bien. Ah, ok. Ya sacamos uno en el 2009. La promoción de ese ya terminó. Sí, claro. Sí, ya. ya tiene un rato. Estamos en 2015, creo que sí. Por el alcohol que se le van las fechas. Ya caducó. Y decía, cabrón, yo tenía un disco, qué pedo. Bueno, y sus fechas de presentaciones, toquines. Vamos próximos a tocar el 19 de junio en el cuartel para celebrar el cumpleaños de la señorita. Entonces, esperamos. ¿Se puede decir cuántos cumples? No. Cumplo 21. Ahorita tienes la cosa. ¿Y qué onda? Nacional, de hecho. ¿Sí? Ya legalmente. Ya pues sí, lo di un borrero, ¿no? Ya. Legalmente ya es. Ya, es no, ya. Cancha reglamentaria, por favor. Por todo el mundo ya, ¿eh? Sí, ya no meten al bote a nadie, entonces. No, a nadie. Ya. Esperemos que vayan. 19 de junio en el cuartel, 17 de julio. En Zamora, Michoacán, nos vamos a abrirle a las Iron Maidens. ¡A huevo! Espero que también vayan y si no, pues, ni pedo, ¿no? Si no, se lo van a perder. No sé si sepan, viene Motley Crue a México. No le vamos a abrir, pero viene Motley Crue a México. Por cuestiones de logística. Poca madre, ¿no? Solo lo quería comentar, gracias. Con Nicky Six, entonces sí. No pudimos abrir. No se pudo concretar nos la pelea. Nos peleamos en una peda, él y yo, y así para putear. Se besaron. Primero nos besamos. Se lo hizo mal. Después hubo putazos. La homosexualidad florea en tu ser. Lo que sea, cabrón. ¿Y qué onda? Regálenos sus redes sociales, páginas de Facebook, si tienen Twitter, YouTube, para que todos aquellos que quieran escuchar un poquito más de tus rolas alcohólicas los puedan encontrar. Bueno, en Facebook estamos como Veneno en las Rocas. ¡Elos! En YouTube igualmente Veneno en las Rocas.
Y ya, es las, ya, las únicas redes sociales que tenemos. Perdón, te la rebate. Sí, ¿Estás a gusto con Mirko Borracho? Porque como que te veo te ya muy serio. No, bastante como... a gusto, realmente. ¿Sí? Sí, son los muchachos hermosos. ¿Qué dicen? Dios, es el más borracho. Cariñosos. Por eso no hablan, porque viene borracho. No hables, el más borracho. Realmente me encontraron en una pulquería. Se está parado por milagro, güey. Está parado por milagro, está de pie por milagro. Sí, vives por inercia ya. No, de hecho, la está agarrando una trila acá atrás, güey. Es la que más bien han visto. Unos palos aquí que lo sostienen al cabrón. No, realmente muy a gusto en esta banda. Yo acabo de entrar prácticamente. Estrenón, estrenón, estrenón. Pero nadie se le acerca. Nadie se le acerca. Maldito borracho. Es de lejitos, estrenón. Chicas, denle el estrenón. ¿Cómo son, No, güey. No se acerca porque apesto más alcohol que el vocalista. Conoce puro cabrón. El güey. No, para nada, pura lady. Ya se quemaron, ya se, muy mal. No importa, ya, que, hay fans, que tener diversidad. Hay que tener diversidad en la banda. ¿Anda solterón? No, ¿andas solterones todos para las chicas en sus casas? Sí, sí, andamos solterones. Es que yo me acabo de bórrenlo. Acabo de sufrir una ruptura. Mira, amigos. Tenemos la solución. ¿Dónde está? Ahí, vámonos. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa 4 de nuestra segunda temporada aquí en Rocomotora. Así es, chicos. Pues la verdad es que no pueden perderse las presentaciones, chicos, porque realmente son un desmadre apocalíptico. Así lo digo. Así que vamos a un música. Claro, claro. ¡Vientos! Estreno. We'll be right back.
llama esa rola que nos regalaron ahorita? Pues se llama Nunca Más. Y nunca más la van a con los temas de desamor estos sí, chicos, ¿eh? Temas como para, en serio, ponerte a chupar. Sí. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿No? ¿No? ¿No son para eso? Sí, no, no, no. Los viernes a las 12, Ah, gracias. Qué amable. Sí, que estar un poco de la voz. Me pongo a escuchar a Venado en las Rocas, se agarra. Y a chupar. Y empieza a chupar, y a beber. Después nos hablamos por teléfono. ¿Qué traes puesto, mi amor? La inspiración, hecho, sobre todo. De hecho, sí. no todas sus letras hablan de alcohol. Tiene una canción. ¡Claro! ¡Qué bueno! Tiene una canción muy romántica que se llama Nalgas en la pared, ¿no? Nalgas a la pared. Nalgas a la pared. Platíquenos un poquito, sí, claro, de esa letra. Bueno, pues se los dejo a ellos porque, híjole, es una cosa bien bonita. Es algo que no puede contar. Es una cosa. Y nosotros, ¿sí? ¿No? Es un poema medieval. A ver, explíquenos a todos. Bueno, el pedo fue así: que es un poema medieval del siglo XII. Yo estuve investigando los mientras poemas. Andaba sobrio. Muy a fondo. En los poemas medievales y dije: no mames, este está poca madre. Y salió. No, hay una anécdota muy cagada. La que era nuestra baterista, Histérica, un saludo por Histérico. Saludos, saludos, banda. También fue baterista de Dagger. Nos contó una anécdota de un cabrón que se cogía lo que fuera. Así, lo que se movía. Pata plana, güey. No, ah, sí, de plano. Jugaba parejo. Con fuera, Steve, güey. Fuera pollo, mamón, cisne, la chingada, le valía con madre. Steve, no perdonaba. No, le valía madre. Entonces, en una peda, así alguien se asomó a la ventana y dijo, ahí viene Oscar, por decir Oscar, porque no se llama Oscar. El nombre ha sido cubierto. Y no se para llama que Oscar no se Betanzos, o sea, no es ese güey. No es ese güey. Dijo, ahí viene Oscar, todos nalgas a la pared. O sea, el güey se cogía lo que ay, fue. Ay, cabrón, o sea, el güey iba así. Qué bueno que no vino. Sí. Ah, qué sí, bueno porque, que ya lo sabía. Aquí varios ya estarían ahí. Durísimo. A huevo, el que escoge no coge. Y la rola, lo que dice, después de las 12, si es mujer mejor, que es un viejo refrán argentino. Después de la 1, si es humano mejor. Y me lo... Dilo, no hay bronca. Me lo dijo, ¿Cómo va? Un amigo argentino me lo dijo así, ya bien. Después de las 2, si está vivo, mejor. Si está vivo, mejor. Quedó así, ya. La letra quedó poca madre. Todo el mundo ha estado en esas situaciones, ya lo que caiga sí, es bueno. Claro, sí. ¿En serio? ¿Tú también? Claro. Sí. Todo el mundo, ¿no? O sea, sí, sí. Ese güey también, el de la cámara también. ¿También? Velo. Lo que trae cara, ¿no? De que lo que se mueva también le anden pinchando ahí. Y si está vivo, sí. Todo. O si está atropellado así. Sí. Por el mundo, sobre. Pues muchísimas gracias nuevamente, chicos. Un gustazo tenerlos aquí. Esperemos que cuando estén de estreno en el IP o bueno, ya con el LP, pues que lo estrenen por acá, ¿no? Nosotros, claro, sí, son bienvenidos. ¿No? Ya es un hecho, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Así que sin olvidar, la playeruca, por si les gustó, Cherry Beast, ya saben, ahí en sus redes sociales, Cherry Beast. Y pues ahora sí, con fondo, ¿no? Fondo. Con este fondo, nos vamos con el guitarrista invitado, Nelly Gómez. ¡Woo! ¡Fondo! 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 ¿Eres guitarrista? ¿Te gustaría aparecer en Rocomotora TV? Entonces mándanos tus datos a info@rocomotoratvradio.com para que puedas aparecer tocando en vivo, completamente en vivo, aquí en el programa de Rocomotora TV. Así que anímate y nosotros aquí te esperamos. Ven y dime cómo me siento en este espacio descompuesto. He encontrado directo en tus ojos. ¡Vientos, banda de Rocomotora! ¡Muy bien! Ya estamos de regreso con un invitado de lujo. De lujo, chicos. Él es Mario. ¡Mario! Marito, Ian. Marito Ian. ¡Woo! Marito, me dice mi abuela. ¡Un aplauso para él! ¡Que se oiga! ¡Ah, muy bien!
Gracias, gracias, pueblo de México, gracias. Ahí ya quedó la actitud, ¿no, Kofi? Claro, ya trae toda la actitud. Y bueno, cuéntanos, Mario, ¿qué te trae por acá a México? Vine a pasear, vine a hacer este programa, vine directamente de Argentina, me tomé un avión y dije, yo voy a Rocomotora. ¡Claro! Y ahora me vuelvo. Llegué hoy a la mañana y me vuelvo hoy a la noche. Vine especialmente, hace ya un mes y medio que estoy por acá, desde el 15 de abril vine, después me fui a Estados Unidos a hacer unos shows y volví porque extrañaba. Ayer hicimos con la banda un show en Izcali, en Rock Zone. Y ahora este jueves que viene, jueves 4 vamos a estar también ahí en el Rock Zone de DF. Wow. En Madero. Ahí para de Madero. Para que vayan. Sí, más adelante ya les damos las fechas en el calendario. Sí. Feliz. Yo lo digo igual, así aprovechamos el espacio. Pero vamos a... ¿Me queda bien el micrófono acá? Sí, sí, sí. Sí. Hace juego. ¿Y qué onda ahora? Lo puedo poner acá si... De a Rockstar. De. Que se vea el power. Total, mira. Claro. Tocamos el jueves que viene en Rock Zone. Ayer estuvimos en el Discali, la verdad que un hermoso lugar para tocar, muy buen audio, hicimos un show bárbaro, yo, ¿no? Ahí está Eliasip Castañeda, uno de los guitarristas. Después salí, que... Dale, mira. ¡Que se asome! ¡Que se asome! ¡Quietos! El hombre montaña con su barba. Un leñador. El leñador. Me gustó la del leñador. Platíquenos un poquito de su disco como solista. Es el primer disco de solista en Tiempos de Redención. En Tiempos de Redención salió en el 2007. La banda estuvo conformada por también integrantes de Rata Blanca. Integrantes de Rata. Sí, Gustavo Robo y Sergio Berdicheschi. Un bajista que estuvo en Animal, que se llama Hernán Cotelo, que no está más en Animal porque Animal no está más. Sí. Pero bueno, y esa fue la banda que grabó en Tiempos de Redención. Y luego hice el segundo disco, se llama Nuevo Orden. Uh-huh. Estoy girando así de 2007 con estos dos discos. Y también presentando canciones del disco Entre el Cielo y el Infierno, que Rata Blanca no las está tocando. Y es un disco que tengo mucha composición y siento las canciones, no como mías. Muchas canciones son mías, entonces las toco en vivo porque... No es porque quiera tocar Rata Blanca, sino porque son canciones, no importa la banda que sea, toco también temas de Alacrán, de Ian, hago muchas canciones de toda mi carrera. ¿Canciones de bandas pasadas como Alacrán, Helion, claro. Devenir? Helion no, Devenir, en los acústicos hago mucho Devenir. Okay. Pero ahora en Argentina, a fines de año, vamos a hacer una reunión de Devenir para grabar un disco en vivo. Nada más es un toque así que vamos a hacer porque mucha gente... extraña la banda y yo en vivo disfruto mucho las canciones, no tengo canciones de relleno en ningún disco, cada canción que grabo, compongo, para mí es como un hijo artístico y las quiero a todas y las disfruto mucho, tanto las que hice en Rata Blanca. De pies a cabeza. Sí, todas. ¿Estabas acá? Bueno, tenemos que también presumirles que tenemos, esta es la primera entrevista oficial que nos está ofreciendo Mario Ian. ¡Sí! Y bueno, no, la segunda, la primera la hice. La segunda. La primera la hice cuando ustedes eran chiquitas. Todavía ni estábamos aquí. Mirá cuánto hace que estar, ¿no? Ahí en el oráculo, ¿cómo se llamaba el lugar? El oráculo. ¿El oráculo? Siempre me confundo con el oráculo. Bueno, la segunda. Está muy bien para hacer la segunda. Bueno, ¿cómo sabemos, Mario? Me costó tocar en ese lugar. Es todo un ícono ya en el heavy metal, precisamente por la trayectoria que trae con Rata Blanca. Y ahorita, pues, lo más importante es el nuevo proyecto de Ian. Bueno, ya no está nuevo, pero lleva rato. Y bueno, el primer disco hablaba de muchos cambios. Este disco ya habla de que ya estamos más estables, de que ya tenemos como más estabilidad en cuestión de lo que buscamos. No, al contrario. El primer disco tiene mucha contundencia a las letras porque fue un momento muy... fuerte de mi vida y lo compuse en una piecita de 200 pesos, por decirte, un lugar chiquito donde yo vivía, estaba muy sentado en el piso porque no tenía muebles, estaba pasando un tiempo muy malo, pero por dentro estaba pasando un tiempo muy bueno. Lo de afuera se veía mal, pero lo de adentro estaba muy bien y empecé a componer ese disco y a expresar que iba a salir de ese momento
ya me visionaba en otro momento totalmente diferente que eso, por eso se llama En Tiempo de Redención, fue como una redención personal. Y bueno, la idea del disco también era transmitir una redención externa, ¿no? Porque no puede haber un cambio externo si no hay un cambio interno. Exacto, es imposible. Empieza por uno. La gente cree que tiene que haber un cambio externo para sentirse bien, pero en realidad los cambios empiezan de adentro para afuera. Y ese fue un disco que cambió mi vida para empezar otra etapa. Y bueno, el Nuevo Orden es como una obra conceptual a lo que sigue a todo lo que estaba contando en Tiempo de Redención, que fue una etapa muy fuerte, muy buena, muy buena. Las redenciones son buenas porque te hacen resucitar de nuevo. Y bueno, y ahora a poner todas las cosas en orden y a seguir adelante y a seguir generando discos y a seguir rockeando. De eso se trata esta etapa de mi carrera, que empieza en el 2007, como algo nuevo. ¿Ya estás trabajando en otro disco? Obviamente. Sí, estamos en el tercer disco ya trabajando en las nuevas canciones. Y también vamos a grabar un DVD en vivo con los dos discos de Ian y con algunas canciones entre el cielo y el infierno, que estaría bueno también hacer un DVD con incluirlas, sí, estaría más chido, sí. Sí, sí, sí. Hay canciones importantes en ese disco. Digamos, ¿cómo te ha recibido la gente con este nuevo disco? ¿Cómo has visto que ha sido la aceptación, muy bien. Los comentarios? En Argentina todo. Fue un disco que vendió muchísimo por ser una producción independiente y un primer disco, que eso cuesta mucho, pero la verdad que me dio una base muy buena para estar trabajando desde esa época hasta hoy y estar ahora empezando a sembrar en otros países. Estuve en Perú, estuve en Ecuador, en Chile. Y bueno, y en México ya es la tercera vez que vengo. Sé que tengo que pagar precios y seguir sembrando como si recién empezase. Pero no me importa porque estoy disfrutando mucho de lo que hago en vivo. Toque para 10 o para 10.000 personas, me es igual lo que hago en el escenario. Lo importante es transmitir tu música, ¿no? Sí, tu mensaje. Estoy disfrutando mucho. Hubo unas épocas que tocaba para 3.000, 4.000 personas y por dentro estaba hecho mierda y no lo pude disfrutar. Hoy disfruto de mi carrera, de poder estar cantando, componiendo y sonando. Eso es lo más importante. Muy bien, pues sí, que rinda frutos, ¿no? Claro. Y yo sí quiero hablar un poquito del arte de los discos. Tanto en Tiempos de Redención como en Nuevo Orden, las portadas dan así como que, vaya, trasladan en sí o aterrizan muy bien la música que estás componiendo, como precisamente un nuevo orden o enaltecer, por decirlo así, cosas urbanas o cosas, problemas sociales. Por ejemplo, en Tiempos de Redención, pues son muchos niños que, vaya, se ven humildes. No quiero como esa, caer en... Esa etapa, bueno, habla de redención, digamos... Y nuevo orden, ¿no? También como... Eso que ves ahí en la etapa, no son niños, hay niños adelante y atrás hay adultos. Y en el centro hay un ataúd con un sacerdote fallecido, que es el líder espiritual de esa gente que está ahí, que viene del genocidio. Esa es una foto de mi abuelo. Está mi papá, okay. En esa foto cuando era chiquito. Oh. Vinieron del genocidio armenio y era esa foto. En el centro está el líder espiritual de ellos cuando vino acá, que muere. Y lo puse como simbólico, como la redención de todo un sistema de muerte, de pobreza, de religión. La religión metida entre un cajón muerta, ¿no? Porque, entonces, y una redención que es la figura que está así como redimiendo. Ajá, que usted todo ese está sistema, como que soy grande, yo. Sí. Yo voy a redimir el mundo. porque yo lo vi y dije, Jesus Christ. Ah, porque se ve así encima no, de toda la era gente. Mario. Era claro. Mario, Ian. Claro. China. Yo soy él vino a salvarnos hoy. Yo soy el Mesías, chicos. Vino a salvarnos hoy, a limpiar nuestros pecados. Pecados, sí. Ay, Mario, bueno, ya tienes toda una trayectoria. Has tocado con grandes personajes, Alice Cooper, con Megas. Bueno, o sea, realmente creo que no te has quedado con ganas de nada. Volteando al pasado y recordando a ese niño que quizá ponía la música en los viniles, ¿Mario Ian está en el lugar donde soñaba estar? Interiormente, ahora en estos momentos, sí, he estado en lugares mucho más altos comercialmente o a nivel, de convocatorias. Pero la verdad que ahora estoy disfrutando mucho más que nunca y siento que estoy cantando mucho mejor que nunca. Y es una etapa que me voy cada vez renovando más. Si bien lo de afuera se va deteriorando, lo de adentro cada vez está creciendo más y me siento muy bien realmente. Bueno, ¿y cómo te ha recibido la gente aquí en México? ¿Cómo ha sido en los comentarios que te han dado a ti?
Siempre muy bien, y bueno, ya he hecho muy buenos amigos, no solo acá en DF, en Chihuahua, también porque estuve tocando con músicos de allá también, y bueno, es como ya un segundo hogar, sinceramente, porque estoy viniendo, ya es la tercera vez que vengo y tengo todo, y me quedo bastante tiempo y tengo toda una gente amiga que me está aguantando, soportando, ayudando e incentivando también. Y bueno, queriendo generar una historia acá en México también con mi música. Así que bueno, la estoy bancando bien de abajo y sembrando y disfrutando mucho de la gente de México también. Claro. Muy bueno, ¿no? En cada show la verdad hay mucho cariño, buen recibimiento y la verdad que más que se puede pedir, ¿no? Que eso, estar por la gente, ¿no? A mí lo único que me importa a la hora de subir a cantar es la gente. Sí, claro. Y hablando igual de Nuevo Orden, que estamos hablando de que obviamente todo disco, toda composición es una propuesta para todo el público, para todos los fans, pero realmente buscas como un cambio, o sea, que la gente vaya, empiece por sí mismo para no exigir a lo mejor otras cosas de otras personas, presidentes, por decir algo. En realidad no hablo mucho del otro, que es lo que tiene que cambiar el otro, que tiene que cambiar. En realidad hablo de mí y de lo que yo tengo que cambiar, que soy igual que cada uno y todos por ahí tenemos que generar dentro nuestro ese cambio para que, como lo que hablábamos antes, que haya un cambio externo. Porque, qué sé yo, a los líderes políticos no los traen de otro planeta. Exacto. Somos nosotros que después podemos estar en esos puestos y a ver cómo respondemos. No es que los políticos, el presidente. No, son del pueblo, salieron del pueblo, no lo trajeron de ninguna. O sea que, como están los líderes políticos, como está el pueblo. Sí. No es que el pueblo es una cosa y los líderes son otra. Porque al final de cuentas nosotros los elegimos, entonces así hay que estar también. Exactamente, ¿no? Y mi deseo es que nazcan líderes con visión y con propósito de generar cambios importantes, cambios fuertes. No, no pueden existir cambios si no hay decisiones fuertes. Fuertes de verdad, que hasta el mismo pueblo les dolería. Porque también a veces somos muy cómodos los latinos, ¿no? Nos gusta, queremos cambio, pero no queremos hacer ningún sacrificio. Sí, claro. Así que, bueno, hay que arraigar esa mentalidad, ¿no? Claro, exactamente. Yo pienso que pasa más por una mentalidad de los pueblos que por otra cosa, ¿no? Estamos todo el tiempo quejándonos, pero como... Ahora en Argentina me gustó porque asesinaron a una persona y salieron 400.000 a dar la cara por esa persona. Fueron a la Casa de Gobierno, fueron al Congreso, en una tormenta, no les importó a nadie nada, salió todo el pueblo y en paz, y a demostrar que no soportamos ni la violencia. Que siga pasando esos actos. Ni la violencia, ni la impunidad, no la soportamos más como nación. Creo que Argentina va a tener un cambio muy grande en este tiempo, porque ya como nación no se aguanta. Ya están más unidos y todo. Nada, no se aguanta ni nada. Ya están buscando un cambio, ¿no? Sí, sí, un cambio que no nos importa más nada. No queremos que nos gobierne ningún crimen organizado ni que los gobiernos manipulen la corrupción, sino queremos líderes de verdad que saquen adelante el país y que todos podamos vivir bien, que todos podamos vivir... no digo bien, vamos a tener que trabajar mucho. Sí, claro. Con trabajo, ¿viste? Pero no con ¿viste? Tomate, no trabajé, tomate, ¿viste? Están dando dinero a gente para que no haga nada. Sí, nadie sí. quiere trabajar. Hay una impunidad total. No puede ser. No quieren ser trabajar, así. Pero quieren ganar dinero, ¿no? Ajá, no, que creo que tiene que haber una justicia social importante que la tenemos que generar todos. No estamos esperando que los líderes la generen porque no lo van a hacer. No. A no ser que suban gente con el mismo propósito que lo que el pueblo necesita. Claro. Muy bien. Y hablando de estos cambios sociales, bueno, en todo hay cambios, también en cuestión de la música, tú llegas con esta nueva propuesta a nuestro país. En la escena del metal en México, ¿tú qué es lo que notas? ¿Qué bandas crees que son las que están dando el quite? No estuve escuchando mucho de las bandas, escuché una que otra que me gustaron, no recuerdo los nombres. El otro día fui a un concierto en Tijuana. De hecho, bueno, las bandas nuevas que están saliendo están poniéndole mucho huevo y están generando muy buena música. Y
Y bueno, no me acuerdo mucho los nombres ahora, pero sí escuché muchas bandas en este trayecto que estoy viniendo. Y bueno, hay mucha lucha interna por salir adelante de las bandas. Hay muchas bandas nuevas, muy buenas. Y bueno, está bueno porque podemos seguir sosteniendo un mercado, ¿no?, de la música, claro, heavy metal. Está bueno poder hacerla crecer porque pasamos a ser como un subgénero. Todo under, pero necesitamos florecer. Ya no mata que el heavy metal esté siempre en el under y el corrido, sí, y la ranchera y la cumbia y el pop estén super top. Y, sí, y nosotros siempre abajo, ¿no?, peleándola. Sí. Exacto. Y no es así. Así que bueno, a trabajar y a seguir generando buenas canciones y buenos espectáculos para que la gente se acerque al metal. Yo tengo duda con respecto a Mario Ian, 30 años de heavy metal. ¿Es como tal un disco? ¿Está a la venta? ¿Es un recopilatorio de todos tus, precisamente, sí, bueno, ahorita ya son más de 30 años? En Argentina fue un concierto que hice en la Capital Federal, donde reuní a todas las bandas con las que estuve, las formaciones originales, excepto, bueno, la de Rata Blanca, no estuvo Walter Jardino, pero estuvo toda la banda de Entre el Cielo y el Infierno, todo Alacrán, todo Devenir. Bueno, mi banda Ian y Helion también, la primera banda que tuve en el 82, que esa vendió 35.000 discos de vinilo en Argentina. Sí, fue una banda. Ya estamos hablando de magnitud. Fue una banda muy bien recibida. Y aparte, ¿no?, por el año, ¿no? Claro. Fue por el año 82, fue como muy exitosa en el dentro del heavy metal. Sí. Y metía muchísima gente y sonaba muy bien esa banda y bueno, pudimos reunirnos y hicimos un show fabuloso. Fabuloso el show que se hizo ahí. Y bueno, pude tener el honor de tocar con todos mis amigos e integrantes de las bandas anteriores y generar ese concierto. Y de ahí salió el disco con todas las bandas también en las que estuve. Helion, Alacrán, Rata Blanca, Devenir y hoy Ian. Esas son las 5 bandas en las que estuve. Todavía está a la venta, así lo podemos conseguir descargar, ¿sí? Sí, está en Spotify. En otros, Amazon, todas esas plataformas. Pero también está en disco. Okay. Acá va a salir dentro de poco. Va a estar saliendo. Muy bien. Estoy ahí hablando con. Para que lo consigan, chicos, no se lo pierdan. Ya pues para qué fan de Hueso Colorado de Mario. Sí. Es un excelente. Igual el jueves que viene en Rockzone van a ver algo. Algo de eso. Sí, algunos. Muy bien. Pues ya sabes, para se que sepan. ¿Sí? Y consigan material de así Mario. Es. Y pues, yo quiero escuchar a Mario Ian, chicas. No sé, claro, si un todos musical. La queremos escuchar. ¿Un musical? ¿Un musical? ¿No necesitas un musical? ¿Te rifas? Ahí traje unos videos que hice en vivo. No, 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 no tengo ganas, gracias. Estoy medio sin dormir y bueno. Sí, pues terminamos muy tarde y nos levantamos temprano con el día así. Esa es la vida de un músico, ¿no? Claro, no, comprendo. La vida de un músico es levantarse después del mediodía. Hoy no estoy haciendo vida de músico. Se ve que quería venir a Rocomotora, ¿verdad? Sí, como se levantarse el ánimo. Sí. Nos agradecemos mucho. No, lo que pasó es que nos acostamos realmente como a las 4 o 5 de la mañana ahí en el lugar donde estábamos y nos levantamos para venir acá y todo roto porque terminamos de tocar tarde, terminamos como a las 3 de la mañana, me parece. ¡Wow! Y estábamos partidos, sinceramente. Me traje unos videos que ahí está más bárbaro. ¿Qué va a simular el musical? ¿Va a ser casi igual? Es en vivo, tengo videos en vivo. Traje 2 videos en vivo. Ah, mira, eso es bueno. La banda entonces. Que... Ajá. Entonces, eso sí, ver. Exacto. Para pues, que se vea la calidad de Mario. Sí, están buenos los videos. We'll be right back.
precisamente para hablar de las fechas de Mario y Ian, entre otras, pues, me voy a la cartelera, ¿no, chicos? Pues sí, venga, adelante, Liz, dinos el calendario. Vos. ¡Ay, qué bonita presentación! Media gay, para vos. Hola, ¿qué tal, amigos de Rock Motora? Me vuelvo a presentar. Yo soy Liz Heavy y esta es La Cartelera. Iniciamos con una super banda que viene desde Italia con su metal bien poderoso. Ellos son Grave Gorm y se estarán presentando el próximo 20 de junio en el billar Billy's. Bueno, los boletitos están muy baros, la neta, en preventa 400 baros y el día del evento 450, la neta, no se eleva mucho. Entonces, es una excelente oportunidad para que vayan a ver esta grandísima banda. Los puntos de venta donde pueden conseguir sus boletos, Necrosis Metal Store, también en El Chopo, en El Gato Calavera. Y bueno, el acceso inicia a las 8 p.m. y el evento empieza a las 9. Desconozco si les va a abrir alguna banda. Yo creo que a lo mejor y sí, porque no creo que termine muy temprano. Pero, pues, si no, de todas formas, va a estar muy, muy chingón. Para aquellos que no sepan cómo llegar, esta es la dirección Insurgente Sur número 573 en la colonia Nápoles, muy cerquita del Metrobús La Piedad, esquina con viaducto. Entonces, no hay pierde. Tenemos producto para caballeros, las Iron Maidens vienen de nueva cuenta visitando nuestro país y van a pasar por distintos estados. El que ya está confirmado, Zamora, Michoacán, el 17 de julio, con Veneno en las Rocas, precisamente una de las bandas invitadas, que va a estar muy chingón. Más información en la página oficial de las Iron Maidens. Para que chequen ahí bien la dirección, en cuánto van a andar los boletos, etcétera. Y bueno, también van a estar visitando estados como Querétaro, Torreón, Irapuato, entre otros. Entonces, les repito, chequen ahí en la página las fechas que se van a estar publicando precisamente en estos estados y el costo de los boletos. Entonces, muy atentos porque las Iron Maidens están súper guapas y la neta, puro talento y pues chiquitas mamadas, ¿no? El evento estelar de esta tarde, de este día, Mario Ian se estará presentando en el Rock Son Madero el próximo jueves 4. La entrada es totalmente libre, no hay pretexto. El evento está patrocinado, propiciado, organizado por Rocomotora Teo y Radio, padrinos oficiales también. Alternando Mario Ian con Raxas, Aneurisma, que están presentando su disco debut, entre otras bandas. Les repito que la entrada es totalmente libre, entonces no hay pretexto. El acceso inicia a las 8 p.m., tienen ahí como un chancecito de llegar, tomarse unas chelitas o algo, para que después empiece el rock and roll. Entonces, la verdad es que va a estar muy chido y ojalá que tengan la oportunidad de lanzarse, porque promete que va a estar deluxe, deluxe. Y bueno, pues, así que patrocinando a los chicas y los chicos invitados, Introtil el próximo 6 de junio en Cosa Nostra. Aquí hay una preventa muy barata, muy accesible, de 150 varitos, entonces se pueden lanzar. Ellos van a estar tocando con bandas como Trans Metal y bueno, las otras se las debo. Y Luzbel, ahí está. Y también Veneno en las Rocas, que bueno, ya como ya mencioné, van a estar con las Iron Maidens. También van a estar el próximo 19 de junio en el Cuartel, por ahí en la colonia Juárez, con una preventa bien baratita de 50 varos. Entonces, tienen mucho rock para aventar para todos lados. Este mes tiene que estar lleno de chelas, de eventos, de todo. Y pues bueno, esta es la cartelera. Ojalá que les haya gustado, ojalá que se puedan lanzar alguno de los eventos. Y pues yo me despido, Liz Heavy, y regresamos del otro lado del estudio con las bandas invitadas. ¡A huevo! Un saludo a Chris Bucket de Veneno en las Rocas. ¡A huevo! ¡Venga, banda, ya regresamos! Aquí a la Rocco. Vente, Liz, por acá. Está muy lejos. Después de la cartelera. Está muy lejos, sí, así es. Y bueno, pues, estoy muy enojada, chicas. ¿Por qué? Porque llegamos al final del programa. Sí, ya se terminó, pero bueno. Bueno, queremos agradecer antes a la banda musicalizadora del bloque anterior, Hilo Negro. Venga, chicos. Yeah. Así es, y también a Cherry Beast, vuelvo a repetir por si les late el diseño de esta playerita. O sea, disculpen mi panza chilera, me cené una barbacoa, chicas, y la verdad, Cherry Beast, ya saben, sus redes sociales, y muy chida, ¿no? Muy varas aparte. Y pues muchísimas gracias a ustedes, que son gracias a las bandas que estuvieron el día de hoy. Así es, Introtil, las chicas de Introtil, Veneno en las Rocas. Mario Ian. Venga, las cámaras son suyas, chicos. Y por supuesto, ustedes en casita,
Ay, por aquí. Que se quedan a lo largo de la transmisión de Rocomotora. Hacemos este trabajo con muchísimo cariño, con muchísimas ganas para ustedes precisamente, y ojalá que les guste. Déjenos sus comentarios, sus observaciones, cómo se veía Coffee hoy, las chicas de Introtil. ¿Qué piensan de los borrachos de Veneno en las Rocas? Y, por supuesto, no se pierdan la fecha de Mario Ian el próximo jueves 4. ¡Véngase, véngase, véngase para acá! ¡Mario! ¡Mario! ¡Gracias! ¡Banda! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Barroco Motora! Yeah.
much. Gracias, cabrones. Locomotora TV. Los amamos, México. Manan a las pinches rocas, culerillos. ¿Los amamos? ¡Los amamos! Yeah. ¡El cuartel! ¡El pastel! ¡Vamos al cuartel! ¡No se grabó mal de nuevo! ¡Ya estaba chida la prueba!